Sí, Morty, sabes, la mejor cosa que tiene el helado es que está muy frío y se pone frío en tu lengua. Es delicioso y se desliza solo a través de tu garganta. Sí, sabes, el helado es... Yo definitivamente podría elegir helados. Digo, si quisiera elegir una opción, sería el helado. ¿Sabes, Morty? El helado es una buena opción para elegir. Seguro que sí, Rick. Digo, me gusta porque, como dijiste, es frío y simplemente gotea por la garganta. Ni siquiera tienes que tragar, Morty. Solo tienes que poner como... como que poner un poco ahí y... ya sabes... y ya, pues entonces baja solo. Sí, es delicioso. Solo va a la derecha y abajo, es helado. Yo animo a todos a probarlo. Si no has probado el helado, debes darle una oportunidad. Sí, tienes que darle una probada, tienes que probar el helado. Si estás escuchando esto, si hay alguien por ahí oyendo esto... digo, esto es solo una conversación entre Rick y yo, pero... si cualquier otra persona escucha a escondidas esta conversación, considera seriamente probar el helado si no lo has probado. Sí, si no has probado el helado, deberías probarlo. Digo, ¿qué es lo peor que te podría pasar? ¡Ay, por favor! Una copa de helado no te va a matar. Sí, quiero decir, seamos realistas. No vas a morir por una taza. O al menos, ya sabes, que seas intolerante a la lactosa. Ah, sí, es cierto. Sí, siempre hay uno de esos en la audiencia. ¡Hombre, quiero probar el helado! He oído que es muy bueno. También oí que es muy bueno, Morty. Es muy bueno ese helado. Hay que probar el delicioso sabor del helado. Viejo, el delicioso sabor del helado, eso sería... un buen eslogan para la corporación del helado. Ay, Morty, la corporación del helado. Te diré algo. Ellos tienen malos eslogans. Deberías haber escuchado el último eslogan. ¿Cuál era? Era helado. Ven y pruébalo. Solo gotea por tu garganta. Oh, es un poco... no lo sé. No es tan mal eslogan, Rick. Bueno, tal vez no sea tan malo. Tienes razón. Tengo un buen eslogan para ellos. ¡Helado! Consigue tu helado aquí. Un paso al frente. Oye, ese es un buen eslogan, Morty. Realmente suena excelente. ¡Bien hecho! Oye, Rick. Deberíamos empezar una compañía de helados. Esa es una excelente idea, Morty. Me encantaría hacer una compañía de helados contigo, Morty. Sí, Rick. Empezaría una compañía de helados contigo, viejo hijo de puta. Cierra la boca, Morty. Pequeño pedazo de M. Pequeño pedazo de M. Vamos a comenzar nuestra compañía de helados. Vamos a tomar todo el puto mercado. Haremos la mejor compañía de todas. Viejo, nos haremos cargo de toda una corporación de helados.com. Y puto org el helado. Morty, vamos a hacer mucho helado. Vamos a llenar todo el mundo de helado. Voy a embarrar un gran helado en toda la cara de alguien. Wow, Morty, wow. Eso no está bien, ya te pasaste. Ya lo llevaste muy lejos. Ya ni siquiera sé qué estás diciendo. No lo sé, yo solo... me refería, ya sabes, te pongo un helado en la boca, a tu boca, a sus bocas en su cara. Me di cuenta de que es un poco, ya sabes... No, está bien, lo siento. No digas más. Te perdono. ¿Ah? ¿Rick? No, Morty. Es un bonito día. Fueron 5 de ellos. Tuve 5 Mortys. ¡Es canon! Alerta. Corrección de memoria detectado. Navegando dentro de corrigiendo la memoria. Corrigiendo la memoria. Corrigiendo memoria. ¡Oh, Dios, Rick! ¡Oh, Dios! ¿Qué es lo que hiciste? No me es útil con vida. Es mejor de esta forma. ¿Y guardaste el chip dentro de él todo este tiempo? Sí, Morty. Guardo todos mis secretos en Mortys. Es como ir por un camino que sabes que es seguro. ¿Qué carajos? ¿Qué? ¿De qué carajos estás hablando, Rick? Ni siquiera puedo empezar a comprender cómo mierda necesita... estar en el cerebro para dejar que esto pase. ¿Y tú comes pollo, Morty? ¿Qué carajo crees que les pasa? Es un universo frío, marica. Los matan en una granja, Morty. Si vas a venirme con un discurso de moralidad, primero vigila lo que metes en tu maldita boca, sopenco. Ve ya este vegano una pendejada así. Y no me metas. No es mi problema. Dios, me deprime ser parte de eso, Rick. ¿Sabes? Tienes razón, seré vegano. ¡Esto es canon! Morty es vegano ahora, esto es canon. ¡Canon, mierda! ¡Soy un completo vegano ahora! ¡Temporada 4! ¡Todos veganos! ¡Temporada 4! ¡Un 100% Morty vegano! Bueno, ya cállate, Morty.
Hey, Morty. Dios, esto es tan embarazoso. No puedo creer que te esté dejando un mensaje. ¿Por qué no puedes simplemente textear como la gente normal? Dejar mensajes de voz es para la gente vieja, Morty. El hecho de que te juntes todo el tiempo con el abuelo Rick no quiere decir que tengan la misma edad. Y él textea. Como sea, mamá está ansiosa, así que llámame.